llega fin de año, una temporada escogida por muchas mujeres para vivir uno de los momentos más importantes de su vida, el matrimonio. Por eso, ya se comienzan a marcar las tendencias para los vestidos de novia en estos últimos meses del año que buscan resaltar la belleza natural de cada mujer. Encontramos desde los strapless y los tipo corsé hasta los escotes o los estilos en tipo barco o tipo cuello de bandeja que llamamos también. Las transparencias sutiles y los encajes continúan siendo protagonistas. Para este fin de año viene una tendencia muy fuerte y es la abertura a nivel de la pierna, aberturas profundas, cierto, que permiten que las mujeres puedan lucir sus curvas de una manera delicada. El color blanco seguirá siendo el preferido por las novias. Sin embargo, hay cabida para colores mucho más suaves, por decirlo así, mucho más delicados, como es los colores palo de rosa, como los colores azules claros, y el color light pink, que es un color como muy suavecito, como color mandarina. Las siluetas ajustadas, tipo sirena, o los vestidos muy sueltos son tendencia, pues lo importante es que el traje se ajuste a la figura de cada novia. Las capas, unas capas muy llamativas, muy recargadas. También se imponen mucho las capas tipo romanas. Aquí, cuatro aspectos importantes para escoger el vestido ideal. Primero, la estatura. ¿Qué tan alta o qué tan bajita eres? Dos, ¿qué tan largo o corto tienes el cuello? Para que puedas escoger cuál es el escote que realmente te va a favorecer. Tercero, es muy importante también tener en cuenta las locaciones. Y finalmente, podemos decirle a las novias que algo importante también es su presupuesto. Lo más importante seguirá siendo escoger un vestido cómodo y que dé cuenta de la esencia y personalidad de la mujer. Hasta el 20 de noviembre se encuentra abierta la convocatoria para participar del concurso de circulación de contenidos cortos sobre el cambio climático, liderado por la Fundación EPM y Miradas Medellín. Una oportunidad para divulgar y visibilizar los filminutos, cortometrajes, TikToks o una serie web que denuncien, reflexionen y narren relatos en torno a la protección, respeto y cuidado de la naturaleza. Más información en www.miradasmedellin.com.